Todo comienza con el Dr. Afriel, un humano que viaja por la vasta extensión del cosmos y llega a el Enjambre, un ecosistema inteligente que ha prosperado durante millones de años. Después de lidiar con el alienígena que supervisa la región del espacio en la que reside el Enjambre, Afriel ingresa al extraño ecosistema. En el interior, conoce a otra humana, la doctora Galina Mirney, que ha estado estudiando el Enjambre y sus criaturas durante varios años. De otra forma, doctora, pero... Si bien las criaturas que residen en el Enjambre son parásitos sin sentido, responden a una mente colmena conocida como la Reina. Afriel comprende la ecología y la naturaleza de las diversas especies alienígenas que viven dentro del Enjambre. Ella explica que este enorme enjambre se divide en numerosas subespecies diferentes, incluidos 15 extraterrestres simbióticos únicos que viven entre los cientos de castas especializadas nativas del enjambre. Varias cepas de hongos ricos en nutrientes parecen ser la principal fuente de alimento de la colmena. La fermentación dentro del obrero añade los nutrientes. La pareja se abre paso dentro del corazón del nido. Allí, se encuentran asombrados ante esta maravilla genética, una hazaña increíble de ingenio automatizado. Puede. El corazón del nido. Con el tiempo, Afriel logra que su objetivo detrás del estudio del enjambre sea conocido por Galina. Explica que al aprovechar el enjambre, los humanos pueden engendrar una raza esclava que puede utilizarse para aumentar la expansión humana en el espacio. Además, las nuevas especies alienígenas que evolucionan de los alienígenas en el enjambre serán soldados expertos para la búsqueda de la humanidad y traerán estabilidad en un periodo de incertidumbre. Aunque Galina se muestra escéptica sobre los planes de Afriel, acepta ayudarlo con la condición de que el enjambre no resulte herido. Galina le enseña a Afriel cómo controlar a los extraterrestres parecidos a drones con feromonas sintetizadas. Mejores resultados. Debemos hacer... El dúo también intenta recuperar uno de los huevos de la reina. Su plan era usar la información genética de un huevo para crear una nueva reina, que crearía su propia colmena y se usaría para mejorar el lugar de crecimiento de la humanidad en la galaxia. Sin embargo, el enjambre desata su verdadera naturaleza sobre los humanos. Sin el conocimiento de la pareja humana, su intento de esclavizar a una nueva colmena activó un protocolo antiguo en la colmena, dando a luz a un ser inteligente llamado Swarm, que esclaviza la mente de la doctora Mirney, usándola como una forma de comunicarse con la doctora Afriel. Swarm revela que cuando la colmena está bajo amenaza, nace un ser inteligente como él para combatir la amenaza. Reconociendo la amenaza potencial de la humanidad, Swarm ha decidido con siglos de anticipación llevar la lucha a la humanidad antes de que pueda amenazar a la colmena. Para combatir a la humanidad, Swarm creará humanos para luchar contra humanos y le da un ultimátum al Dr. Afriel para que siga siendo una criatura inteligente viva y se reproduzca con el Dr. Mirney controlado por Swarm, o muera y sea clonado de todos modos. Al final, el Dr. Afriel decide seguir el plan de Swarm, sellando potencialmente el destino de la humanidad para siempre. El enjambre sobrevivió durante millones de años gracias a que pudo crear un ser inteligente que podría llevarlos a la victoria. Al criar las mismas razas que las amenazaban, podían criarlas para combatir a sus enemigos sin correr el riesgo de que mataran a su reina. El Dr. Afriel y la Dra. Mirney, controlada por Swarm, serán los progenitores de una nueva raza de humanos, criados por la mente colmena de Swarm. Es un destino terriblemente trágico para el Dr. Mirney, quien fue un gran partidario de la raza alienígena y solo accedió al complot del Dr. Afriel después de mucho convencerlo, por lo que quedarse sin su humanidad es un trágico giro del destino.